Final de la Liga Femenil en Montecristal. Y nos encontramos con los trofeos, que el de las mujeres, primero y segundo lugar, y goleadores. ¿Cuál es su nombre? Evelyn Martínez. Evelyn Martínez, ¿cuánto tiempo tiene de árbitro? Aproximadamente 18 años. 18 años. ¿Y por qué escogió esta profesión de árbitro? Porque soy maestro de educación física. Y ahí, cuando estábamos estudiando y todo, había muchos partidos y a veces no había gente que quisiera pitar o algo. Y pues empecé a pitar ahí para ayudarles a los compañeros y ya después me gustó y ya me seguí yo ya de árbitro. ¿Y qué opina de que aquí en Montecristal se hagan estas ligas, pero también de tanto hombres como mujeres? Fomenta mucho el deporte, aparte de la integración. Aquí es un lugar en donde hace mucha falta ese tipo de deporte, donde vengan las familias, hay personas que vienen y juegan aquí, esposos con sus parejas y sus hijos ya también aquí. Eso ayuda mucho al fomento del deporte, bastante. Muy bien, ¿y qué le recomienda a esas personas para que se animen a venir a jugar, ya sea hombres, mujeres, niños, niñas? Que motiven el deporte, porque sí hace mucha, mucha falta. Listo. La goleadora que metió 4 goles, ¿cuál es su nombre? Jenny Olivo, sí, me llamo Jenny Olivo, mi nombre es Jenny Olivo. Oye, ¿qué se siente haber metido 4 goles? En la final pues se siente excelente, uno viene con las ganas de hacerle el triunfo a mi equipo y pues se siente padre, se siente bonito. ¿Cómo se llama tu equipo? Bayer. ¿Y cuánto tiempo tienes en tu equipo? Mucho tiempo, como unos 10 años. Llevo jugando mucho tiempo con ella, sí. ¿Y a los cuántos años empezaste a empezar esto del fútbol? Bien chiquita, como a los 7, 6 años. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta? De aquí del fútbol. Pues todo, yo juego todas las posiciones, en donde me pongan, yo juego. Porque me gusta el fútbol, en donde sea. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Ya le puedo tomar o no? Sí, ya la puede tomar. Sí, puede tomar. Bueno, y aquí nos encontramos con otra del equipo, otra muchacha del equipo, ¿cómo te llamas? América. ¿Cuánto tiempo tienes jugando? ¿Con ellas o en fútbol? ¿En fútbol? Ya, como 13 años desde que llegué chiquilla. ¿Y con ella? Como 4 años. 5 o 6 años, sí, pues ya tenemos que mucho tiempo. Bueno, ¿y qué es lo que más disfrutas en los partidos mientras están jugando? Pues la compañía y el las jugadas. Bueno, ¿y qué le dirían a esas personas que quieren jugar fútbol o que están empezando, que no se deciden? Pues que le echen muchas ganas y que nunca pierdan la fe en que pueda salir en la Porque las cosas se pueden hacer. Todo se puede, todo se puede. Bueno, y aquí le vamos a regalar una bebida de frutos rojos a América. Gracias. Disfruta la chica. Y van a continuar en el segundo tiempo. Y nos encontramos en el segundo tiempo. Hasta ahorita el marcador va 5-1. Bueno, y aquí, se siente la emoción a todo lo que da. Me gusta que haya este tipo de finales de mujeres. Se ve que le echan muchas ganas y está el juego con madre. Hasta ahorita 5-1. Tres, dos, uno, inicia. Nos encontramos con el equipo ganador. ¿Cómo se llama su equipo, chicas? ¡Bayer!
¿Qué se siente de haber ganado? ¡Se siente bien! Pues se siente una emoción. No es la primera vez que ganamos, ya tenemos muchos campeonatos y de la portera medio goleada y todo. Goleadora tenemos ya muchos. ¿Cuántos torneos han ganado? Pues ya bastante. Sí, la misma. Mucho que no, aquí en nuestro primer campeonato. Sí. Nuestro primer torneo del campeonato. ¿La que ha metido más goles de todas? Jenny. 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 La goleadora. ¡Bravo! La punta, la goleadora. ¡Bravo! Felicidades. Gracias. Gracias. ¿Qué van a hacer después de la final? Peda. Disfrutar de todo el esfuerzo de la temporada y echarle más ganas al que viene. Que nos esperan muchos juegos más. Sí. Muchos finales más. ¡Gracias! Y aquí nos encontramos con una de las capitanas. La capitana del equipo, ¿cuál es su nombre? Katia. Katia, ¿cuánto tiempo tienes jugando? Desde los 13, tengo 23. ¿Y qué es lo que más te gusta de jugar fútbol? ¿Qué es lo que más disfrutas? Las amistades. Las amistades y pues olvidas todo ya cuando entras a la cancha. ¿Qué se siente estar así adentro en la cancha jugando en ese momento? Pues adrenalina, porque cuando sabes lo que va a pasar, a veces vienes bien, a veces vienes mal. No, nunca sabes, nada más que pues, bueno, en lo personal me enfoco mucho y en Dios y que todo salga bien. Bueno, y aquí le vamos a regalar a Katia una bebida de proteína de frutos rojos de Herbalife. Gracias. Aquí están los trofeos de la Liga Femenil y aparte tenemos el trofeo de campeones. Vengan para que vean cómo está. Este es el trofeo del primer lugar de la Liga Femenil. Y también por este lado creo que está también el del primer lugar. También hay para segundo lugar. Y esto es un poco de lo que se vive aquí en la Liga Femenil de Monte Cristal. También van a jugar, creo que también hombres. Y ahorita vamos a entrevistar a algunas chavas a ver qué rollo, a ver cuánto entrenan, cómo le dan, qué es lo que hacen. Y algunas tenemos bebida de proteína, frutos rojos, para poder regalar algunas bebidas. Vamos a darle.